Escocia. Por poco. ¿Y quién es tu joven acompañante? Un nuevo alumno. ¿Nuevo? Sí, señor. Comienzo en el quinto año. ¡Qué extraordinario! Lo es. Ningún profesor había escuchado antes que alguien fuera admitido en Hogwarts tan tarde. Tampoco yo. Y claro, como los demás estudiantes de quinto han estado puliendo sus habilidades por 4 años, el director me pidió que le pusiera al corriente antes de que comience el año. Bueno, mejor mentor no hay. El profesor Fig no es solo un maestro excepcional, también es un mago notablemente intuitivo y talentoso. Osric es adulador. Uno de los motivos por los que he llegado tan alto en el ministerio. ¿Ya viste esto? Sí. Hay distintas opiniones sobre la peligrosidad de Ranrok. Aunque aún falta convencer a mis colegas en el ministerio, creo que es una amenaza importante. Y fue tu esposa, Eleazar, quien me alertó sobre sus actividades hace meses. ¿Miriam? ¿Cómo? Me escribió sobre Ranrok antes de morir. Preguntaba qué sabía el ministerio de sus actividades. Antes de que pudiera responder, recibí esto. Fue la última cosa que me envió Eleazar. La trajo su lechuza, pero sin un mensaje. Solo puedo asumir que... Tuvo que deshacerse de él para que esté a salvo. Seguramente de Ranrok. No puedo abrirla. La magia que protege esto es muy poderosa. Parece metal de los duendes. Ese símbolo. ¿Qué es ese brillo? No veo ningún brillo. Yo tampoco. Por las barbas de Merlín. ¿Cómo? Un momento. No sabemos. Quizá un poco. Tome esto. Es una poción. Se pondrá mejor enseguida. ¿Qué pasó? Pobre George. No lo creo. ¿Qué se le metió a esa cosa? ¡Atacar a un carruaje en el aire! ¡Un dragón normal nunca! ¿Profesor? Señor, ¿dónde estamos? No estoy seguro, pero la llave que descubrió es un traslador. ¿Traslador? Un artículo encantado para llevar a quien lo toque a algún lugar. Me siento mejor, señor, por si quiere dar un vistazo alrededor. Lo haré. Pero quédese cerca. No sabemos quién creó ese traslador. ¿O por qué?